vez una pesadilla? Sí. Ya me estás dando miedo. Y esta vez también te mataba. Te digo que alguien nos quiere separar. Esto no es normal, nos están haciendo brujería. ¿Ya vas a empezar con esas cosas? Ya mejor duérmete, ¿sí, mi amor? Mi amor, apúrate. Espérate, mi amor, es que no encuentro mi celular. Y lo malo es que siempre lo dejo en vibrar. Ah, aquí está. ¿Y por qué lo tienes en vibrar? Pues no sé, mi amor, es costumbre. Por las juntas y eso, siempre lo dejo en silencio. Vamos. ¿Qué es esto? No, no, no lo toques. Nos están haciendo brujería, Oscar. ¿Brujería? ¿Cómo crees, mi amor? Además, ¿quién nos va a querer hacer brujería a nosotros? Lo que sí me preocupa es cómo habrán entrado aquí. ¿Hay alguien ahí? ¡Sal y da la cara! No es nada, mi amor, no te preocupes. Mañana le dices al jardinero que se lo lleve y listo. Vente. Vamos. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Estás bien? Sí. Sí, nada más estoy un poco mareada, eso es todo. Seguramente es esa porquería que nos están echando. Nos están embrujando, Oscar. Si no, ¿cómo apareció ese corazón en nuestra puerta? Alguien tuvo que haber entrado a nuestra casa. Pues no sé, déjale, pregunto mañana a los vecinos a ver si vieron algo. Pero, ¿cómo te sientes? Bien. Mi amor, esto no es normal. Tenemos que ir a que un doctor te revise, ¿sí? No, mi amor, estoy bien, solo es un mareo. Estoy segura que algo nos están haciendo. Vente, vamos al cuarto. Te ayudo. Mis cosas. ¿No que te dolía la cabeza? Ya me siento mejor. ¿Sí? Ajá. ¿Quién te está marcando a esta hora? No sé, no tengo idea. Puede ser algo de mi mamá, mejor contesta. ¿Cómo crees, mi amor? Si es algo de tu mamá, hablan a tu celular o aquí a la casa, no al mío. Ah, seguramente son los de la oficina. Para poderme zafar, les dije que solo venía a dejarte y que ahorita regresaba a la fiesta, pero pues obvio, ¿no? ¿Podría checar quién es? ¿Para qué? ¿Para qué les doy explicaciones? Mira, ya se cortó. ¿Ve quién es? ¿Quién te marcó? Mira, ahí está llamando otra vez. Dice el número privado. ¿Y eso qué? Por algo te están marcando esta hora. Puede ser una emergencia. ¿O qué? ¿Me estás ocultando algo? ¿Cómo crees, mi amor? Contesta. ¿Para qué?
va a estar hartando tu mudita que te habla cada rato, ¿eh? Mi amor, ¿a dónde vas? Mi amor. Buenos días. Buenos días, Verónica. Buenos días, ingeniero. Por cierto, Verónica, ¿sabes si aparecieron las llaves de mi casa que perdí? No, seguridad no dijo nada. Bueno, cualquier cosa me avisas. Te traje los reportes para hoy y un cafecito. Pasa, Verónica. Muchas gracias. Pensé que lo necesitarías después de la nochecita de ayer. Ni me digas. Solo a nosotros se nos ocurre hacer la fiesta de la oficina entre semana. Por cierto, qué bien te ves hoy. Gracias. Me puse el anillo y la cadenita que me regalaste. Es lo que estoy viendo. Me encanta cómo se te ve. Yo no sé por qué no dejas a tu frígida esposa de una buena vez. Si sabes que yo te hago más feliz. Aquí no. Nos pueden ver. Oye, por cierto, ¿tú marcaste anoche a mi celular de un número privado? ¿Yo? No, para nada. Pero te he dicho que no marques cuando estoy en mi casa. Ay, mira, mira. Es tu esposita. Dámelo. Dámelo, dámelo. No. Dámelo. No, ven por él. No. Dámelo. ¿Le contestamos? ¿No ves? ¿Le no, contestamos? No. ¿Le contestamos? No. Oscar. ¿Escuchas? ¿Escuchas? Bueno. ¿Vas a venir al departamento hoy en la noche? Hoy no, mi amor. Diana está un poco mal y tengo que estar con ella. Además, su mamá sigue en el hospital. ¿No dijiste que iría a ver a su mamá hoy? ¿Eso te dije? No, eso es mañana. Pero dijiste en la fiesta que nos veríamos hoy en la noche. Pues sí, pero ahora no es oportuno, menos con la llamada que hiciste anoche en la madrugada. Diana casi se da cuenta. Casi me cacha. Oye, ¿no viste mi otro calcetín? ¿Qué tienes? ¿Ahora qué te hizo? Otra vez me canceló. Pero no se me va a ir así tan fácil. Vas a ver que al final de este mes me va a comprar esa camioneta.
¿Y qué le vas a decir a tu novio si te la compra? ¿Ese qué me importa? Es un imbécil. Ni siquiera lo veo. Ahora se supone que ni siquiera podemos ir de viaje porque tiene que cambiar a su hijo de escuela. Bueno, amiga, pero al menos es soltero, ¿eh? Pues sí, pero eso no me importa. Yo quiero a Oscar. Quiero que sea mío. Y vas a ver que así va a ser. Ya lo verás. ¿Sabes qué? Sí, dígame, Verónica. ¿Qué ella tiene que decirme? No, nada, ingeniero. No sabía que estaba con una mujer. Soy su esposa. De hecho, nos conocimos ayer en la fiesta de la compañía, ¿no te acuerdas? Verónica, ella es Diana, mi esposa. Ella es Verónica, mi secretaria. Mucho gusto, Verónica. Y qué lástima que ayer no nos pudimos conocer mejor. Ah, claro. Es que la confundí con otra persona. Con permiso. Una mujer. ¿Me confundió con otra persona? No le hagas caso, es una secretaria. Son cizañosas, ya sabes. Así. Ajá, ¿y con quién me pudo haber confundido? No tengo idea. Ha estado de malas todo el día. Parece que se peleó con el novio o algo así. Pero no importa. Dime qué es eso tan importante que me tenías que contar. Bueno, no sabía si contártelo ahora porque has estado muy raro con todo eso de tus sueños, pero... Prueba de... ¿Estás embarazada? Sí. ¿Verdad, mi amor? Sí. ¡Qué buena noticia! ¿Estás feliz? Por supuesto. Vamos a ser papás, mi amor. Ya me tengo que ir. Bueno. Mi mamá va a estar feliz de que va a ser abuela. Por supuesto. Oye, ¿al rato me puedes llevar para no manejar de noche? Claro que sí, mi amor. Te amo. Yo a ti. Ya me voy. Sí, te vas con cuidado, ¿eh? Sí. Nos vemos en la noche. Verónica. Mucho gusto. Sí. Adiós. ¿Mi amor? ¿Lista, mi amor? ¿Nos vamos? Ahorita nos vamos. Ok. Antes te quiero mostrar algo. Pero tienes que cerrar tus dos ojos. ¿Otra sorpresa? Ajá. No seas tramposo, ¿eh? Yo te digo. Ya. ¿Un regalo? Pero si no es mi cumpleaños. Digamos que es un regalo para los dos porque este fin de semana es nuestro aniversario. Claro que me acuerdo que es nuestro aniversario. Ajá. ¿Lo abro? ¿Ábrelo? Sí. Ay, mi amor. ¿Te gusta? Se te va a ver súper bien. ¿Y si te lo pones de una vez? No. Si dices que todavía hay tiempo. No, ya nos tenemos que ir. No, no, no. Pero si te portas bien, igual y luego lo podemos estrenar. Bueno. Ahorita ya nos tenemos que ir. Mis hermanas se van a ir y van a dejar a mi mamá sola. Ok. Pero no te preocupes, una de ellas me va a traer. Ok, mi amor. Dejo esto por mi bolsa y nos vamos. Sí, sí, mi amor.
no bueno, la gata. Verónica, ¿qué haces aquí? ¿Por qué tienes puesta esa ropa? ¿Cómo se me ve? Verónica, mi esposa se va a dar cuenta que alguien más se la puso. Hazme el favor de quitártela, ¿sí? Quítamela tú. Verónica, por favor, me vas a meter en un problema. Que no va a llegar en cualquier momento, ¿sí? Que llegue. Que se entere de lo nuestro. ¿Qué no decías que la ibas a dejar? Estás loca. Vámonos. ¿Qué? Vámonos. Déjame. Vente, por favor. Déjame. ¿Qué haces? Déjame. ¡Suéltame, Oscar! ¡Suéltame! ¡Me está lastimando! ¿Cómo se te ocurre venir hacia mi casa? ¡Te me largas, pero ya! ¡Cámbiate! ¡Órale! Oscar, yo te amo. Yo sé que tú me amas a mí. ¿Qué me vas a dejar? ¿Me vas a dejar por un bebé que ni siquiera es el tuyo? Porque según tú, hace meses no tocas a tu esposa. ¡Ese no es tu problema! ¿Qué haces? Si tú no le vas a decir, le voy a decir yo. Ni siquiera tienes su número. Dame ese celular. No. ¡Dámelo! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No te lo voy a dar! ¡Lárgate! ¡Lárgate, que te largues ya! ¡No te voy a dejar! Verónica. Verónica, despierta. Verónica, por favor. No!
hermosa Andrea. Gracias por traerme. ¿Mi amor? Hola, mi amor. ¿Qué haces? Nada, estuve limpiando cosas de la bodega que ya no me sirven y las voy a sacar. ¿Y las vas a llevar a algún lado o por qué las estás metiendo en la cajuela? Sí, las voy a regalar. No te estarás deshaciendo de mi ropa y recuerdos de niña, ¿verdad? No, mi amor, ¿cómo crees? Son puras cosas mías que ya no sirven. Es que estoy desocupando un cuarto para que sea el del bebé. Te voy allá arriba. Sí, mi amor. ¿Cenaste algo? No, todavía no. Bueno, te hago algo, entonces. Gracias. Mi amor, estoy preparando sándwiches. Gracias, mi amor. ¿Estás bien? Sí, mi amor, solo que como estuve moviendo cajas y bolsas de basura y eso, como que me manché un poco. Yo creo que debe haber sido aceite o algo así. Oye, ¿qué crees? ¿Qué? Que mi mamá está muy contenta de que va a ser abuela. Quiere venir a visitarnos, así que en cuanto pueda salir del hospital, la voy a traer unos días para que me ayude con algunos detalles del cuarto del bebé. ¿Seguro estás bien? Sí, mi amor, ¿por qué? No sé. Hace rato en la oficina estabas muy contento y ahora te siento muy indiferente con el tema de que vamos a ser papás. Mi amor, estoy feliz. Estoy más que emocionado de que vamos a ser papás. Solo que tuve un día de verdad muy agotador. Oye, estuve pensando todo el día que igual y hoy podríamos utilizar la lencería que compré y aprovechar. Amor, perdón, pero de verdad estoy exhausto. Además, mañana me tengo que parar muy temprano. Tengo juntas todo el día. Yo creo que mejor nos dormimos temprano, ¿sí? ¿Es en serio que no quieres usar la lencería? Óscar, ¿me puedes decir qué te pasa? Desde hace rato estás muy raro. Mi amor, te amo, ¿ok? Todo está bien. Nada más que así como a ti a veces te duele la cabeza, yo hoy estoy de verdad exhausto. ¿Es tan difícil de entender? Me veo arriba. Óscar. Óscar, despiértate. ¿Qué pasa? Creo que alguien se metió en la casa. ¿Qué? ¿Pero quién puede ser? No sé. Ve a ver. Mi amor, ¿qué era? Nada, mi amor, mi celular que lo dejé aquí abajo. ¿No lo habías dejado allá arriba? No, mi amor, lo dejé aquí en la sala. Vente, vamos a dormir. ¿Qué pasó? Tenemos un problema. Verónica no aparece por ningún lado. Le he estado marcando, pero no contesta.
Bueno, seguramente salió anoche con un amigo y se quedó dormida. No tardará en aparecer o en regresarte la llamada. Sí, bueno, el problema es que ella tenía que traer los documentos para la junta de hoy con los clientes. ¿No dejó ninguna copia? ¿Ya revisaste en su computadora? No, no dejó nada. Además, anoche me dijo que tal vez lo vería usted, pero no llegó a su casa ni contesta el celular. ¿Qué estás insinuando? No, nada, ingeniero. Nada, solo estoy preocupada porque nadie sabe nada de ella. No se te ocurre insinuar que entre ella y yo hay algo. Ni mucho menos menciones algo que te haya contado. ¿Entendido? Recuerda que sin ese trabajo tienes mucho que perder. No se preocupe, ingeniero. No pienso decir nada. Solamente quería saber si usted no sabía algo al respecto. Pues no sé. Anoche llevé a mi esposa al hospital a ver a su mamá y regresamos tarde, ¿ok? Sigue buscando esos papeles y sigue tratando de localizarla. Sí, ingeniero. Voy a ver si dejó algo en su escritorio. Con permiso. ¿Encontró algo, Beatriz? No, ingeniero, todavía no, pero seguramente por aquí, por los cajones, debe haber dejado algo. Estoy bien. Avisa, por favor, que no voy a poder estar en la junta con los clientes, ¿sí? Claro que sí, yo le aviso al ingeniero Corona. Gracias. Cerrado y necesitaba pasar. Qué susto me metió, ¿eh? Te voy a matar. ¿Cómo dice? Que si me puedo retirar. Ah, sí, sí, claro. Con permiso. ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Qué pasa? No, es que me pareció haber visto algo, pero no, no me hagas caso, todo bien. Has estado muy raro todos estos días. Solamente estoy muy cansado, eso es todo. ¿Quieres que te prepare un tecito para que te sientas mejor? No, no, gracias, mi amor, no te preocupes. Oye, ¿y si nos bañamos juntos? Después de eso podemos usar la lencería que te compré. Mi amor, perdón, pero ahorita no estoy en la cena. A ver, Oscar, ¿me puedes decir ya, por favor, qué te pasa? Ya te lo dije, he tenido unos días muy pesados en el trabajo, estoy muy estresado, eso es todo, por favor, no te enojes. Pues no es normal.
Estás muy distante. ¿O qué? Ya no se te antoja tocarme. ¿Sabes qué? Me voy a bañar. ¿Amor? Mi amor. ¿Qué pasó, mi amor? Ay, qué lindo eres. Hace mucho que no tenías esos detalles conmigo. Contesta. Puede ser algo importante. Bueno. ¿Quién es? No es gracioso. ¿Despertaste? Sí, mi amor. Pensé que ya no íbamos a utilizar tu regalo de aniversario porque estabas muy dormida. ¿Cómo me veo? Te ves preciosa, mi amor, lo sabes. Sabía que te iba a gustar. Me encanta. Espera. ¿De dónde sacaste esa ropa? ¿Qué? ¿Qué tienes, amor? ¿Qué pasa? ¡Suéltame, Oscar! ¡Suéltame! ¡Oscar, por favor, suéltame! ¡Oscar! Perdóname, mi amor, perdóname. No te quería hacer daño, perdóname. ¡Casi me matas! Perdón, mi amor, déjame explicarte. Aléjate de mí. Tenías razón, nos están haciendo brujería. Tenías razón. ¿Quién? No lo sé. Estoy teniendo alucinaciones. Veo cosas, siento cosas. No sé qué me está pasando. ¿Cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué veo? Cosas que se aparecen, se abren y se cierran puertas, cajones, se prenden y apagan las luces. Y de pronto todo está normal. ¿Ves? ¿Ves? Yo te lo dije. Por eso lo de la puerta, el corazón en la puerta. Y otra vez volví a encontrar algo allá afuera. ¿Hoy? Sí. No puede ser, eso es imposible, no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? ¿Qué, me estás ocultando algo? No, nada. ¿Qué pasa? ¿Qué? Nada, mi amor, nada, mi amor, te amo. Te amo solo a ti, no lo dudes, mi amor, te amo. Mi amor, perdóname, te amo. Tenemos que hablar. Y de verdad que no quería hacer un problema de esto y más ahora que quiero que tú y yo estemos bien. ¿Qué pasa, mi amor? Me estás asustando más de lo que ya estoy. ¿Qué es esto, Oscar? ¿Un calzón? ¿Por qué la pregunta? Ajá. Un calzón que no es mío y que estaba en nuestra cama. ¿Tuviste algo que ver con la secretaria esa, la que trabaja en tu oficina? ¿Qué? ¿La vieja que obviamente yo no le caigo bien? Por supuesto que no. ¿Cómo se te ocurre que con esa vieja? ¿Y entonces qué hacía este calzón en nuestra cama? Yo qué sé, tal vez es un calzón viejo tuyo que no reconoces. No, 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 a ver, no me trates de ver la cara de idiota.
¡Contesta! Bueno, tal vez alguien entró a la casa y... ¿Y qué? No sé. ¿Y sembró este calzón en nuestra cama? ¡Por Dios, Oscar! ¿A quién trajiste a nuestra casa? ¿A quién? ¡A nadie! ¡Tranquilízate, por favor! ¿Cómo pudiste hacerme esto justo antes de nuestro aniversario? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué haces, mi amor? ¿Qué haces? No puedo moverme. Perdón. Perdón, no era yo. Te lo prometo que no era yo. Era como si alguien estuviera moviendo mis manos. Perdón. Yo lo sé, mi amor. Yo lo sé. No pasa nada. Ese calzón está embrujado. Sí. Voy a ver. No. A ver, yo me asomo. ¿Segura? Sí. Mi amor. Me asustaste. Perdón. ¿Y esa caja? No sé, no había nadie allá afuera. Hay que tirarla. No, ¿por qué? Es para nosotros, dice familia Ruiz. Sí, pero ¿quién nos va a traer una caja? Debe tratarse de una mala broma, hay que tirarla a la basura. O quizás un regalito por nuestro aniversario, ¿no crees? Está bien, tú ganas. Tráete la maldita caja. Trae algo. Pesa un poco. Está cerrada. Sí. Hay que abrirla. ¿Será buena idea? Pues no sé. Por algún momento pensé que era un regalo tuyo por nuestro aniversario, pero al parecer es para los dos. A ver, pásame unas tijeras que están en este cajón. ¿Estaremos juntos? O sea que te lo trajo la casa, ¿no? No, eso es imposible. ¡Vámonos de aquí, Oscar! ¡La casa está embrujada! Sí, mi amor, vámonos muy lejos. Empaca lo que puedas. Nos vamos ahora mismo, sí, mi amor. ¡Vamos! ¿Cómo? ¿No puede ser? Sí. ¿La puedes ver? A ella no le hagas daño, por favor, te lo suplico. A ella no. Tú me mataste. Fue un accidente, sí. Fue sin querer. Ya, perdóname, déjame en paz. Y ahora vas a estar conmigo para siempre. Oscar.
Despierta. Despierta, Oscar.